Suecia Callejas, designada por el presidente electo Nayib Bukele como la próxima ministra de Cultura, aseguró que una de las primeras acciones cuando tome las riendas del ministerio a partir del 1 de junio es hacer una reestructuración en esta cartera del Estado. Hay que hacer una reingeniería de nuestro ministerio. También tenemos que reorientar el gasto y convertirlo en una verdadera inversión. Tenemos que hacer refuerzo de presupuestos y obviamente también vamos a hacer un cambio dentro de nuestra misma estructura y administración. Hay que revisar toda la normativa para la entidad cultural del país, pero tenemos bastantes expectativas y sabemos que vamos a lograr, con el apoyo de toda la población, salir adelante. En los planes de la futura ministra también está darle un nuevo concepto al Parque Zoológico Nacional. En este sentido, aseguró que buscarían que los animales sean trasladados a otros países o instalaciones de organizaciones protectoras de la vida silvestre, un proceso que dijo será de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente. No me gusta decir cerrarlo porque la verdad es que no lo vamos a cerrar, lo vamos a revivir realmente, tal vez ya no como zoológico, sino como un parque. Como un parque nacional para el sano disfrute de toda la familia salvadoreña. ¿Cero animales implicados? Probablemente cero animales. Tenemos que hacer una gestión también con organizaciones que protejan la vida silvestre y la fauna. Antes de ostentar el cargo, Suesi Callejas también visitó la Biblioteca Nacional para verificar los daños en la hemeroteca, donde más de 200 tomos de los periódicos de mayor circulación, que datan de los años de 1974 a 1994, se dañaron a causa del colapso de una tubería de aguas lluvias. La misma ministra dio unas declaraciones diciendo que la nueva administración iba a retomar este problema y que nosotros lo íbamos a arreglar. En efecto, desde ahora, sin embargo, ella termina el 31 de mayo a las 12 de la noche, así que le pido por favor que siga trabajando hasta ese momento y que no se baje. A través de la titular se ha gestionado un fondo especial con el Ministerio de Hacienda que esperamos recibirlo el día de mañana. ¿Cuánto sería? No, eso lo ignoro, pero es un fondo que cubre las necesidades inmediatas de la Biblioteca Nacional. Nosotros estamos preocupados por qué va a ocurrir después, porque la temporada de lluvias apenas comienza. El edificio tiene problemas de mantenimiento que se conocen desde hace 15 años. Por ahora ya se tiene planificado mover la hemeroteca, pues actualmente está ubicada en el sótano de este edificio. Para El Noticiero, Claudia Campos.